Atención, pueblo ecuatoriano. Faltan exactamente 10 minutos para llegar al año nuevo. Somos el bien intangible de la ciudad y llevamos a la radio en el corazón. Por eso decidimos volver y continuar con la tradición fundada por Gustavo Erdoíza León hace 60 años. Hoy brindamos por las huellas hechas leyenda, por capítulos que se abren con añoranza para decir aquí estamos y siempre recordamos. Brindamos por voces del pasado, voces de la historia que se quedaron y se callaron, por su silencio que hoy nos hace gritar. Somos la voz de un pueblo sencillo que se hermana y se junta para decirle basta, basta a un sistema que silenció a las voces críticas, persiguió a los disidentes y a quienes se atrevieron a cuestionar la mesa que nunca estuvo servida. Una mesa que reunió a muchos hombres y mujeres que cantaban bonito y que nos dijeron que tenían la receta para sacarle al país de la pobreza y el subdesarrollo. Atención, pueblo ecuatoriano, va a finalizar el 2018, nos quedan exactamente 8 minutos, 56 segundos. 11 años después, constatamos que nos engañaron. Solo ellos salieron de su pobreza histórica, dejando al país sumido en una gigante deuda. Ahora nos piden solidaridad y comprensión, mientras los causantes del gran déficit económico siguen de funcionarios del régimen, percibiendo sueldos dorados o disfrutando de sus nuevas fortunas en el exterior en calidad de prófugos. 8 minutos, 31 segundos. 8 minutos, 28 segundos. Cabezas hacia el cielo, estrechémonos fuertemente las manos, hagamos un intento por perdonar a los que nos han ofendido. Esta es la hora de la familia, este es el llamado para los hermanos, este también es el llamado para los padres, para los parientes. Esta es la hora de unirnos fuertemente. Solo así podremos recibir con valentía, con poder el nuevo año. A ustedes, los oyentes de siempre, quienes desde su voz nos mantuvieron vivos en sus casas estos 3 años, y a los nuevos que se juntan hoy a esta tradición, un gracias por ser parte de la familia Tarqui. Juntos vencimos la desmemoria. Salud, pueblo ecuatoriano, en la alborada de un año nuevo que está por llegar. Les deseamos lo mejor de lo mejor, pero si hay algo mejor, pues mucho mejor. Brindemos por las cosas que verdaderamente importan, porque las millas se conviertan en pasos de distancia, porque los muros sean pasaportes sin visas, porque la ficción deje de ser realidad. Brindemos por quienes dejan de conformarse con pequeñas razones, por quienes no sueñan con cambiar el mundo, sino que son el cambio. Por quien es diferente, por quien tiene miedo de gritar, por quien todavía no se atreve a alzar la voz, por quien lastimó y pidió perdón. Brindemos por el que supo perdonar. Brindamos por quien cruza fronteras, por los valientes que pierden todo, pero que no se cansan de caminar. Brindemos por quien llora porque está lejos, por el que añora y espera, por ese abrazo para que se haga presente. Hoy brindamos porque estamos aquí y aquí nos quedamos. ¡Atención! ¡60! Les preguntarán al cielo por qué. ¿Por qué Dios mío se lo llevó? El motín se produjo en la misma cárcel donde hace poco más de un mes, el 29 de septiembre, sucedieron los enfrentamientos más letales de la historia ecuatoriana. En los que murieron 119 reos. En un comienzo las autoridades confirmaron de 58 muertos, pero más tarde la fiscalía anunció el aumento de la cifra y alrededor de 68. De acuerdo a informes preliminares, otros 25 prisioneros resultaron heridos durante la pelea. El vocero del gobierno de Ecuador, Carlos Quijón, expresó que la situación estaba controlada. Unas horas después de haber mencionado nuevos ataques entre los reclusos, lágrimas y gritos de madres y padres por saber si sus hijos estaban vivos o se encontraban dentro de los cadáveres que quedaron en las masacres dentro de las cárceles. A ello debemos adicionar los robos y el dolor de perderlo todo. Hechos que quedaron registrados por cámaras de video de seguridad y generando la noticia diaria en los medios de comunicación y redes sociales en los largos episodios del 2021.
Mascarillas, distanciamiento, alcohol, toques de queda, restricciones, clases virtuales, aforos limitados, dolor y tristeza marcó el segundo año de la pandemia. Pero es increíble creer que había gente que reclamaba una vacuna y ahora se niegan en ponérsela. Es importante recordar que al Ecuador lo salvamos todos. Ya es momento de concientizar que lo más sagrado que tiene el ser humano es precisamente la salud. Los robos no pararon. A diferencia del año 2020, año en que se inició la pandemia del COVID-19, los robos en este año han aumentado. Por ejemplo, de enero a octubre pasado, se registraron 20.000 robos a nivel nacional, unos 4.000 robos más que en el mismo periodo del año anterior. No puede ser posible que mientras unos luchamos por conseguir nuestro diario vivir, otros piensen en quitarnos lo que con tanto esfuerzo lo hemos logrado. El Ministerio de Salud se encuentra al mando de la doctora Jimena Garzón, graduada de la Universidad Central del Ecuador con un PhD en salud pública y un postdoctorado en epidemiología. Después de que este ministerio fuera tan malogrado con el gobierno anterior, Garzón se ha convertido en una de las caras visibles del Ejecutivo en la gestión del plan más ambicioso y exitoso de Lazo, la vacunación 900 contra la COVID-19. Y no han parado las protestas sociales. Y mucha gente, muchos dirigentes amenazan con un próximo paro en el mes de enero del próximo año. Protestas sociales, inconformismo, cierre de vías y pérdidas se vivió tras protagonizar las protestas sociales antigubernamentales que ya en el 2019 marcaron un pasado nefasto para el país. Lo recordamos porque no queremos volver a vivir hechos macabros que terminaron en el incendio de la Fiscalía General del Estado. Isa, de 39 años, fue elegido en junio presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, y desde entonces ha liderado una frontal oposición al gobierno de Lazo, al que reclama la congelación del precio del combustible a precio reducido. El dirigente indígena que ha encabezado diálogos con el gobierno ecuatoriano, por otro lado, convocó a manifestaciones en octubre y a nuevas movilizaciones para enero del 2022. Ante considerar una falta de acuerdos y ha profundizado la división con el movimiento plurinacional Pachacuti, a cuyos líderes acusa de disociarlos. Es importante que prime el diálogo en nuestro país. El Ecuador no aguanta una para más, no aguanta detenernos de ese camino que hemos empezado a construir luego de la pandemia. Ecuador no aguanta, tiene que primar el bienestar nacional y no el capricho de unos o de otros, sino porque un Estado de Derecho debe liderar el bien común que ayude a construir un país de progreso, desarrollo y seguro que tanto reclamamos nosotros los ecuatorianos. Pueblo ecuatoriano, pueblo de nuestro país, pueblo que nos escuchan, faltan 28 minutos y 10 segundos. Muchos recuerdos circulan en este momento por nuestra mente. Muchos recuerdos, algunos de ellos con nuestros parientes que tal vez partieron a un viaje donde todos tenemos que ir. Muchos de ellos nacieron. Algunos trajeron esperanzas, otros solamente angustia y dolor al verlos marchar. Pueblo de nuestro país, a las autoridades pedimos más responsabilidad. Necesitamos salir adelante. Este Ecuador tiene que volver a ser el Ecuador amazónico desde siempre y hasta siempre. Este Ecuador tiene que volver a ser el mismo país unido, no solamente cuando nos unan las desgracias, sino que nos une el camino y la unión al progreso nacional. Pueblo ecuatoriano, faltan 27 segundos. 27 minutos con 20 segundos para despedir este año 2021. Comunicaciones, mi querida Vivi Ceballos, 2904-121, 2904-127. Vuelve a tomar impulso y no volver a cometer los mismos errores. Es momento de irnos perfeccionando en nuestra vida. Es momento de seguir alentándonos y que cada caída sea una experiencia más de vida y que cada caída nos haga levantar nuevamente. Porque nadie tiene que verte en el piso. Todos tienen que verte firmes adelante. Firmes adelante como un buen soldado que quiere a su país, como un buen soldado que ama a su patria. Por más caídas difíciles que hayan sido, siempre va a haber la oportunidad de volvernos a poner de pie. Nada es eterno en la vida, absolutamente nada. Solo depende de usted, amigo oyente, convertir sus días en días. En días de éxito. Faltan 19 minutos y 15 segundos. Podemos dar una piecita musical, poner ahí un mezcladito. Yo creo que 5 minutos antes
podemos enlazarnos de nuevo para la despedida del año, si les parece, ¿sí? ¡Vamos con música al aire! Uno. Familia ecuatoriana, padres, madres, hermanos y hermanas, unámonos todos en este momento, porque se terminó un año lleno de dolor, de angustia, desesperación, un año trágico que no queremos que vuelva a pasar. Abracémonos fuertemente y roguemos al Señor, al Todopoderoso, a nuestro Señor Jesús, a nuestra Virgen María, para que esta pandemia termine. Y elevemos una oración por todos los que se fueron al eterno descanso. Dios mío, dame la suficiente fuerza y el valor para salir adelante. Francisco Estéreo. Faltan 4 minutos y termina este año doloroso, trágico. Muchos estamos con el corazón dolido, partido en 1000 pedazos, hogares destruidos. Ya no somos los mismos de antes. ¿Qué está pasando, Señor? Este es el momento de rezar por todos los enfermos que se encuentran en los hospitales, por nuestros viejitos abandonados, por la ingratitud de sus hijos. Reflexionemos, hermanos, y cambiemos por el bien de todos y por el bien de nuestra sociedad ecuatoriana. Francisco Estéreo. ¡Faltan 3 minutos y termina el año 2021! Abandonar el hogar donde hemos crecido por muchos años genera mucho dolor, angustia y desesperación, pero también puede representarnos la gran oportunidad de perseguir un sueño, de buscar un futuro mejor para nuestras familias, de buscar un futuro mejor para nosotros mismos. Hermanos y hermanas, nunca desmayen, nunca se rindan. Si tienen un sueño que conseguir, busquen el triunfo, busquen esos grandes éxitos. A pesar de los problemas, tú tienes que confiar en ti mismo y vas a ver que con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Francisco Estéreo. Faltan 2 minutos y termina el año 2021. En este preciso momento, juntémonos ecuatorianos, ecuatorianas, reunámonos familia ecuatoriana, dejemos todo lo malo, que todo, sí, todo quede en el pasado. Olvidémonos el rencor, la envidia, el egoísmo y miremos con optimismo el año que está por llegar. Escuchen esta voz desesperada y angustiada que pide que cambiemos de actitud, que pensemos en nuestros hijos, en nuestros padres, en nuestros hermanos. Todos, todos, así todos, toditos, abracémonos. Demos la bienvenida al nuevo año con esperanza y mucha alegría, llenos de optimismo, de mucha fe y sobre todo dando gracias al Todopoderoso, a nuestro Dios Jesucristo, a nuestro Papito Dios, por darnos un año más de vida y que podemos todavía estar juntos, familia ecuatoriana. Francisco Estéreo. Falta 1 minuto, 1 minuto y termina el año 2021. 59 segundos. 58. 57. 56. 55. 54. 53. 52 segundos. 51 segundos. 50. 49. 48. 47. 46. 45. 44. 43. 42. 41 segundos. 40. 39. 38. 37. 36. 35. 34. 33 segundos. 32. 31. 30. 29. 28. 27. 26. 25. 24. 23 segundos. 22. 21. 20. 19. 18. 17. 16. 15 segundos. 14 segundos. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Llegó la hora final. Adiós.
es 2021, 2022, el año de las realizaciones. Señoras y señores, atenti, atenti, porque haremos el conteo. Desde los 10 segundos haremos todos el conteo. Muchas gracias allá, oiga el DJ, buena música. Pero claro, podría ser un poquito mejor. Oiga, tiene que ir siempre preparándose para el año 2022. Hoy, señoras y señores, yo soy Galo Enríquez, presidente ejecutivo de la gran cadena radial América. Me dirijo a ustedes con el mayor de los gustos, pues sea motivo para perder la batalla, sino al contrario, señoras y señores, un impulso para demostrar que somos creación perfecta de Dios y estamos hechos para superar grandes retos. En esta noche se cierra, insisto, otro capítulo de nuestra vida. De los sufrimientos, de las lágrimas, guardemos solo la certeza de que sobreviviremos a ellos. Sigamos, sigamos aprendiendo de los errores y de las dificultades. Mantengamos el entusiasmo por Dios, amigos de la cadena Radial América. Debemos sentir alegría, gratitud por el año que hemos vivido. Sí, y a pesar de todo lo que ha pasado, sí, lo importante es que hemos llegado hasta aquí. En 2 minutos más termina este año 2021. Y hoy somos más experimentados, más fuertes y más sabios, digo yo. Ahora es el momento de llenar nuestros corazones de optimismo, esperanza y sueños. Oiga, que nunca perdamos la habilidad de soñar y luchar para hacer realidad nuestros objetivos. Despidamos el año viejo con mucha alegría por una parte y emoción por otra, para empezar el año nuevo 2022 con el pie derecho y mucha esperanza en el corazón. Señoras y señores, en esta época de fiestas, familia, amigos, todos juntos, hagamos entonces un brindis por las bendiciones recibidas. Sí, un brindis merecido por las bendiciones recibidas. Brindemos entonces salud, amigos de América Estéreo. Faltan 60 segundos, señoras y señores. Faltan 60 segundos. Vamos a dar el conteo. Sí, atenti, atenti. A ver si lo hacemos juntos, Gilbert, allá en los estudios. Vamos, doctor. En pocos segundos vamos a dar el conteo. A que no exista la maldad, señoras y señores. Salud, salud por el año 2022, bienvenido. ¡Que vive el Ecuador! ¡Que vive el Ecuador, doctor! ¡Que vive el Ecuador! ¡Que vive la cadena Radial América y nuestros oyentes también! Gracias por permitirnos compartir este momento especial para todo el país. Gracias por estar siempre con la confianza suya y llegar siempre a nuestros amigos oyentes, porque el Ecuador se merece gente que trabaje para un progreso y seguir adelante siempre, mi querido doctor. Muchas gracias, Vini. Adelante con su saludo breve, por favor. Emocionada, con el corazón pequeñito de la emoción de saber cuántas personas han compartido con nosotros y hemos recibido este año con tanto cariño, doctor. Es impresionante la cantidad de mensajes que nos han llegado. Se me hace el corazón pequeñito y los ojos quieren salir y brotar tanta emoción. Feliz año, doctor. Feliz año a todos nuestros oyentes. Que Dios bendiga. Feliz año, preciosa. Feliz año, amigos oyentes. Insisto, que nunca perdamos la habilidad de soñar y luchar para hacer realidad nuestros objetivos, por Dios. Despidamos, ya se fue el 2021. Oiga, y recibimos con alegría, como lo hizo en su casa, con su familia, con sus amigos,
este 2022. Tenga fe que le va a ir bien. Muchas gracias, Ecuador. Buenos días, Ecuador. Buenos días, Ecuador. Música, maestro. Vamos. Cuñete, con gusto. Buenos días, un feliz año. Buenos días, qué bonito saber que usted es la primera comunicación del año 2022. ¿Cuál es su nombre y desde qué parte se comunica con nosotros? Mi nombre es Rocío Quispe y le llamo del sector sur de la ciudad, más o menos del sector de la Ferroviaria Alta. Gracias, Rocío, que usted tenga un año lleno de éxitos. Gracias por estar en la sintonía. Igual para todos ustedes, yo quiero mandar un saludo muy enorme a mi hermana, sé que me está escuchando allá en Madrid, España, pues desearle lo mejor. Pilar Quispe, aquí a mi hermano Fernando Quispe y la familia Quispe, tu apanta un fuerte abrazo, y aquí en la Ferroviaria Alta, la familia Sarmiento Quispe. Y a ustedes desearles lo mejor, un bendecido año 2022, que todo sea éxito y muchas bendiciones. Ok, gracias, éxitos, gracias. Y salud para usted. Un saludo para nuestro compañero Alex Ceballos también. Alexito, fuerte abrazo, hermano, que usted esté muy bien. Ya sabe la estima que se le tiene a Alexito Ceballos. Un abrazo, hermano, que le vaya muy bien. Vamos bien con la siguiente comunicación, por favor. América, feliz 2022. Aló, muy buenos días. ¿Cómo está? Un feliz año nuevo. Muy buen año para usted también, mi querida amiga. ¿Cuál es su nombre? Beatriz Escobar. Mi querida amiga Beatriz, ¿a quién quiere enviar el saludo de año nuevo? Le saludo usted que aquí a mi papacito y en Guamandín, a mis hermanos, y así hay el deseo de que reciban este año muy bien, y que Diosito que se les tenga con salud. Muchas gracias, le enviamos también un abrazo para ustedes, que sigan así adelante. Muchas gracias, mi querida amiga, un fuerte abrazo y feliz año nuevo. Y dos. ¡Feliz año a toda la familia Gaona desde acá de Carcelén para todo el mundo! Muy amable, gracias por la sintonía. Que Dios nos bendiga a todos y nos dé salud para continuar en esta vida luchando por nuestro país. Sigan ustedes con la siguiente comunicación. América, ¡feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo a todos! Que tengan un próspero y bello año nuevo. Les saluda Jorge Hurtado y les envía muchos saludos a la familia Hurtado Espinosa, Gustavo García, Alviar Mogro, y qué alegría un año más compartir junto a todos los seres queridos. También les envío un fuerte abrazo, Maolito, Jorge Hurtado, que se encuentra en el cielo, cuidándonos a todos. Así es. ¿Cuál es su nombre, mi amigo? Jorge Hurtado. Jorgito Hurtado, le enviamos también un fuerte abrazo. Elena Romero les saluda y deseándoles un lindo año lleno de bendiciones junto a todas sus familias. Muy amable, gracias. Para usted lo mismo. Éxitos y salud en el 2020. Quiero mandar un saludo muy enorme para mi hija Jenny Quintana y a mis nietitos que están en San Gorquí. Que les envío un abrazo muy fuerte y que este año se todo sea lleno de bendiciones. Gracias. Un buen año, feliz año. Otra vez vuelvo a repetir. Y muchas bendiciones. Ok, muy amable, gracias. Siga usted bien, por favor. América, feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Primeramente saludándole a mi doctor Rolando Enríquez y a tu apanta aquí en el Tomás Metropolitano, deseándoles a todo y a toda mi familia y todos mis paisanos de la provincia de Bolívar, deseándoles un feliz año, doctor. Muchas gracias, mi querido amigo. Le damos un fuerte abrazo. Feliz año nuevo. Hola, muy buenos días. Buenos días, ¿con quién tengo gusto? Elena Romero les saluda y deseándoles un lindo año lleno de bendiciones junto a todas sus familias. Muy amable, gracias. Para usted lo mismo. Éxitos y salud en el 2022. Quiero mandar un saludo muy enorme para mi hija Jenny Quintana y a mis nietitos que están en San Gorquí. Que les envío un abrazo muy fuerte y que este año se todo sea lleno de bendiciones. Gracias. Un buen año, feliz año. Otra vez vuelvo a repetir. Y muchas bendiciones. Ok, muy amable, gracias. Siga usted bien, por favor. América, feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Primeramente saludándole a mi doctor Rolando Enríquez y a todos los que conforman la Radio América de parte de la familia Tuapanta aquí en el Tomás Metropolitano, deseándoles a todo y a toda mi familia y todos mis paisanos de la provincia de Bolívar, deseándoles un feliz año, doctor. Muchas gracias, mi querido amigo. Le damos un fuerte abrazo. Feliz año nuevo. Buenos días, América. Hola. Feliz año 2022. Hola.
Hola. ¡Noche! Oiga, ya viene el año 2022, señoras y señores. Atenti, porque haremos el conteo. Brindemos entonces. ¡Salud, amigos de América Estéreo! Faltan 60 segundos, señoras y señores. Faltan 60. Vamos. ¡Empezamos! ¡10! ¡Nunca tenemos que decirle adiós a los resentimientos! ¡Adiós a las malas vibras! ¡Adiós al egoísmo! ¡Nunca más en la envidia entre nosotros! ¡Que no exista la maldad, señoras y señores! ¡Salud! ¡Por el año 2022, bienvenido! ¡Que viva el Ecuador! ¡Que viva el Ecuador, doctor! ¡Que viva el Ecuador! ¡Que viva la cadena Real América y nuestros oyentes también! Gracias por permitirnos compartir este momento especial para todo el país. Gracias por estar siempre con la confianza suya y llegar siempre a nuestros amigos oyentes, porque el Ecuador se merece gente que trabaje para un progreso y seguir adelante siempre, mi querido doctor. Muchas gracias, Pini. Adelante con su saludo breve, por favor. Emocionada, con el corazón pequeñito de la emoción de saber cuántas personas han compartido con nosotros y hemos recibido este año con tanto cariño, doctor. Es impresionante la cantidad de mensajes que nos han llegado. Se me hace el corazón pequeñito y los ojos quieren salir y brotar tanta emoción. Feliz año, doctor. Feliz año a todos nuestros oyentes. Que Dios feliz bendiga. Año, preciosa. Feliz año, amigos oyentes. Insisto que nunca perdamos la habilidad de soñar y luchar para hacer realidad nuestros objetivos, por Dios. Despidamos, ya se fue el 2021, oiga, y recibimos con alegría, como lo hizo en su casa, con su familia, con sus amigos, este 2022. Tenga fe que le va a ir bien. Muchas gracias, Ecuador. Buenos días, Ecuador.